En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Especialmente pedimos por los 15 años de Darth Nicole y por toda su familia. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Del libro del profeta Isaías. Voy a recordar la misericordia del Señor y a cantar sus alabanzas por todo lo que ha hecho por nosotros y por los muchos beneficios a la casa de Israel que nos ha concedido por su inmensa compasión y misericordia. El Señor dijo: ellos son ciertamente mi pueblo, mis hijos, que no me van a traicionar. El Señor mismo fue su salvador en todas sus desgracias. No les envió ni un ángel ni un mensajero, sino que Él en persona los salvó. Los rescató lleno de amor y de clemencia. Los tomó y los llevó en sus brazos, como lo ha hecho siempre. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Yo te bendeciré día tras día y alabaré tu nombre hasta que muera. Muy digno de alabanza es el Señor, pues es incalculable su grandeza. Bendeciré al Señor eternamente. Que una generación podere a la otra tus obras y proezas, que hable de tu esplendor y de tu gloria y anuncie tu grandeza. Bendeciré al Señor eternamente. Que publique tus hechos prodigiosos y alabe lo importante de tus obras, que haga memoria de tu gran bondad y aclame tu victoria. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré al Señor. Que te alabe el Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Les he dicho esto, dice el Señor, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquellos días María se encaminó presurosa al pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto fue anunciado de parte del Señor. Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en mí, la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa los soberbios de corazón altanero, destroza los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, por favor. En este caso, el día de hoy, Dafne, tú le agradeces a Dios, o así debería ser, un agradecimiento a Dios por estos 15 años que Dios te ha regalado. Y que, de alguna manera, podríamos decir, aunque ya no lo es el inicio de tu vida, sino es solamente el cambio de vida, de ser una jovencita, ser una señorita, una joven adulta, en lo cual muchas muchachas de tu edad no llegan por diferentes circunstancias. Sin embargo, independientemente las circunstancias por las que lleguen o no lleguen a una edad como tú, bueno, pues solamente cada una de ellas sabrán, ¿verdad? El caso es que si hay esfuerzo por cada uno, en este caso tú, con cada uno de los cristianos me refiero, o cada una de las mujeres cristianas, como en tu caso. La historia dice, la Biblia no dice edades, la Biblia habla de algún tipo de aproximaciones, y la historia nos dice que la Virgen María habrá tenido alrededor entre 13 y 15 años cuando el ángel Gabriel la viene a visitar y le hace esta invitación. La invitación para que ella sea la madre del Hijo de Dios. Si nosotros honramos a la Virgen María, es por la disponibilidad que ella tuvo, porque supo dar una respuesta. Dentro de su inmadurez, tú sabes que como muchachitas, como tu edad, como tú, como muchas otras muchachitas, pueden ser inmaduras, ¿verdad? Todavía. Sin embargo, inclusive con la Virgen María, tan corta edad, también tuvo que haber sido inmadura, por eso Dios la eligió. Entonces, independientemente, haya sido inmadura, haya sido madura, ella supo dar una respuesta a Dios, la respuesta favorable. El Señor, hágase en mí según tu voluntad. Por eso la honramos, por eso la veneramos, por eso la respetamos, por eso la queremos como la madre de nuestro Dios. Ok, pero eso lo hizo Dios con la madre de su hijo. Sí, pero en nosotros como seres humanos, cuando somos obedientes a Dios, Dios también puede hacer milagros en nosotros. ¿Tú amas a tus papás? ¿Cuánto? Mucho. ¿Y tú quisieras que sobre tus papás te dieran miles de bendiciones? ¿Sí? ¿Tú qué piensas que tendrías que hacer para que sobre tus papás cayeran muchas bendiciones? Hacer lo que Dios quiere.
qué es lo que Dios quiere. Por ejemplo, que asistamos al menos a misa los domingos. Ya de entrada, asistir a misa los domingos es una bendición no solamente para tus papás, sino también para ti. Y cuando tus papás estén bien porque Dios los bendice, tú también vas a estar bien. Porque no todos tenemos esa concepción de que debemos estar bien ante Dios. Por ejemplo, hay una santa que celebramos hace un par de días, una santa, más o menos de su edad, llamada María Goretti, que ella tenía una frase muy célebre que se conoce dentro de la Iglesia Católica, desafortunadamente pocos católicos la conocen, pero ella tenía esta frase que ella reflexionaba, siempre pensando en el primero morir antes que pecar. Para los fatalistas, podrían decir, se acabó muy pronto su vida, porque ella murió como a los 14, 15 años. Y murió de una manera muy cruel. De una manera muy cruel, tanto así que recibió alrededor de 30 puñaladas. Con un puñal que dicen que le atravesaba el cuerpo. Entonces, independientemente de lo que haya hecho, de cuál haya sido su heroísmo, pero tiempo después, más o menos como por el 2000, fue declarada santa y ejemplo de la juventud. Independientemente, aunque para otros sean cosas exageradas, aunque para otros, como en ese momento de esta muchachita que estaba muriendo, era una desgracia, no, para Dios no es una desgracia. Porque para Dios es una ganancia. Cuando tú le ofreces algo a Dios, Dios bendice y esas bendiciones se multiplican. Por eso, a imagen de la Virgen María, tenemos que esforzarnos por portarnos bien. Y si tú realmente amas y quieres a tus papás, entonces te esforzarás por vivir bien para que esas bendiciones caigan sobre tus papás. De lo contrario, entonces estaríamos jugando solamente a ser solamente hijos. Y no seremos esos hijos sensatos, esos hijos congruentes, esos hijos obedientes, que para eso hay muchísimos que no obedecen a sus papás. Y en, al menos en este caso, tú presentándote aquí, tú demuestras que quieres ser una hija de Dios y que quieres portarte bien ante tus padres. Por eso, pidamos a Dios que te dé la fortaleza suficiente para que tú puedas ser esa hija que tus papás quieren y para que tú también puedas ser esa hija que Dios quiere. Y cuando tú eres esa hija que Dios quiere, entonces serás una hija a la que tus papás quieren con múltiples bendiciones. Amén. Amén. Cuando naciste, tus papás se alegraron por tu nacimiento y te trajeron a la iglesia para que fueras sumergida en el agua bautismal para recibir la vida nueva en Cristo. Ellos asumieron el compromiso de educarte en la fe, enseñarte a cumplir los mandamientos y amar al prójimo como a Cristo nos ama. En tu nombre ellos profesaron la fe del Padre de Dios como Creador, el Hijo y como Redentor el Espíritu Santo, como Santificador. Hoy aquí en la acción de gracias por tus 15 años de vida y por las bendiciones que Dios te ha prodigado, es bueno que renueves conscientemente tu compromiso bautismal aquí delante de la comunidad que representa la Iglesia. Renovar tu compromiso bautismal exige que renuncies al mal y aceptes a Jesús en tu vida como Señor y Salvador. La comunidad aquí presente te acompañará en la renovación de las promesas bautismales. Por eso yo te pregunto a ti, Dafne, y si alguien más gusta responder con ella, también lo puede hacer. Dafne, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a todas sus obras? ¿Renuncias a todas sus seducciones? Sí, Dafne, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe,
Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponte de rodillas, por favor, Dani. Ante mí, Madre Santísima María, quiero agradecerle a Dios por tu mediación, todos los bienes que he recibido de Él. Gracias por la vida que me ha dado, porque es Él quien me ha puesto en este mundo, en esta historia y en este lugar, para dar testimonio de Él y de ese amor que me manifiesta cada día en la creación. Símbolo y presencia de su amor, no solo por mí, sino también por el género humano. Gracias, Madre Santísima, por mis padres que me engendraron y me dieron la vida y cada día entregan su vida en el cansancio, en el sacrificio, en el amor y en la generosidad para que yo tenga vida y sea lo que hoy soy. Esa vida que ellos me comparten es la que han recibido de la entrega y sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madre Santísima, por estar 15 años de vida que el Padre Dios me ha permitido llegar. Gracias por esta adolescencia, que aún vivo tentada algunas veces por la rebeldía, el conflicto y más de alguna vez por el desaliento. Te pido me conceda ser dócil al Espíritu Santo, así que tú fuiste dócil y disponible para Él, para hacer la voluntad de Dios y no dejarme llevar por mis gustos rebeldías, sino más bien decir sí a Dios a ejemplo y docilidad tuya. Querida Madrecita, quiero consagrarte en este día tan especial para mí, a toda mi familia, a mis amigos y conocidos, y especialmente te consagro mi vida, mis ideales, mis sueños y mis inquietudes para que, cubierta por tu santo manto, jamás pierda el camino que me conduce a Dios y sea liberada de todo mal. Madrecita del cielo, te ofrezco estas flores que tengo en mis manos como signo de mi amor, respeto y consagración a ti. Acompáñame, bendíceme y lléname de alegría de Dios. El compromiso que has iniciado con Dios, Él los lleve a un feliz término. De pie todos, por favor. Vamos a responder que tu pueblo, Señor, te alabe. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito seas, Señor, porque en tu gran bondad para con nosotros, los has bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Te pedimos que ilumines al Papa Francisco y a nuestro Obispo Rafael para que sigan siendo fieles al anuncio de la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Oremos que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito seas, Señor, porque sigues manifestándote por medio de tu palabra a los pobres y a los de corazón sencillo. Concédenos humildad y docilidad de espíritu para reconocerte presente en todos los momentos de nuestra vida y de nuestros hermanos. Oremos que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito seas, Señor, porque nos concedes la vida y la felicidad para que no nos olvidemos de ti. Concede a tu hija Dafne, que agradece todas tus bendiciones, para que busque en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera que es tu Hijo Jesucristo. Oremos que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito sea, Señor, porque nos has reunido en esta Eucaristía, símbolo de memoria de tu entrega de amor por nosotros. Concédenos la gracia de ser siempre agradecidos por los bienes que nos has dado por mediación de tu Hijo Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, siempre dispuesto a favorecer a tus criaturas como signo de tu amor, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos por tu misericordia los bienes que desean. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. El vino tú nos diste, fruto de
Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovecha para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dese verdaderamente un signo de paz. Bien, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas a librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre su familia, los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Damos gracias a Dios. ¿Está la vuelta para allá también? Le damos un fuerte aplauso a Dante. Oh, you're
Suéltate el agua, suéltate la tensión. Bota la bata, no se salta.